antigüedad que tiene la nueva charanga Gares, que cuando se deshizo ya la banda, entonces intenté hacer una charanga que en Puente la Reina no había habido nunca una charanga. Había muchos músicos, hay muchos músicos, hay bandas, pero una charanga como más o menos la que estamos ahora, de un nivel medio, tirando para arriba, podemos ir a tocar a cualquier sitio. Llevamos ya 4 años. 4 años que hacemos aquí en Puente la Reina todos los actos, lo que normalmente el ayuntamiento nos ordena. Empezamos con los Reyes para los niños y después terminamos el día 24 de diciembre. El día 24 de diciembre terminamos con el Olenchero. Ahí entran algunas procesiones, las actuaciones que por fiestas nos pone el programa, el ayuntamiento. Y después tenemos 2 días por las ferias, que también hay vacas y dianas. Y bueno, estamos 12 en la charanga. Hay 3 trompetas muy buenos, hay 3 saxofones muy buenos, hay un trombón de varas, un bombardino, yo con las chapas y la percusión, caja y bombo. Entonces, creo que hacemos un trabajo muy bueno. Hacemos también por las fiestas ahora un recorrido bastante amplio con las dianas. Alguno dice que las hacemos muy largas, las dianas, pero yo intento hacer lo mejor posible y para quedar que el pueblo esté contento con la nueva charanga Gares.